La humareda y el polvo de la carbonilla anticipaban la llegada del trenet a los pasajeros que esperaban en el andén. Jóvenes impacientes por pasar el día en la ciudad, pasear y cambiar de aires hasta las 8:30, hora del último tren. Marineros con sus macutos listos para embarcarse y pescar en el norte de África. Por unas horas o por meses, sentados en sus bancos de madera, los pasajeros abandonaban el andén del Campello, dirección Alicante. Varios toques de campana y un pitido del jefe de la estación indicaban su salida.